Televisa le dio la espalda y se convirtió en chofer de Uber. Pero ahora su vida dio otro giro y regresa a las telenovelas. Entérate de quién hablamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En el 2017, Televisa le quitó su exclusividad y al verse en la necesidad, esta actriz recurrió a hacerse conductora de Uber. Pero ahora ella pasará nuevamente a ser parte de una telenovela. Estamos hablando de la actriz mexicana Alejandra Procuna. Esta actriz reconocida por haber participado en telenovelas como Mariana del Barrio, Soy tu dueña o Te sigo amando, recordó que de la noche a la mañana Televisa le retiró su contrato de exclusividad. Le dijo, ¿sabes qué, mamacita? Ya no te queremos, adiós, bye, a ver cómo le haces. Por lo que la actriz pues tuvo que ingeniársela para poder seguir trabajando. Durante una entrevista en el 2017, Alejandra mencionó: ellos me dijeron, en junio es tu último mes, y eso me lo dijeron en enero. El actor de lo único que debe de estar seguro es de que mañana no tendrá trabajo. Es una realidad que tenemos los actores. A pesar de contar con 30 años de trayectoria, la actriz señaló que alejarse del mundo del espectáculo y encontrar un nuevo trabajo en México fue bastante difícil. Y es que en serio, a veces nunca nos damos cuenta que entre cada producción o algún programa hay mucho tiempo. Y que si de plano a un actor o actriz no lo vuelven a llamar, se queda sin trabajo. Sí puede estar buscando y buscando y buscando y buscando, pero de que lo vuelvan a llamar puede pasar meses y meses o hasta años. Es por eso que vemos que algunos actores dejan de trabajar y dijimos, ¿sabes qué? Pues ya se retiró, ya no quiso actuar, se quiso tomar un descanso o algo. Pero a veces la realidad es otra. En esa misma entrevista, Procuna mencionó: al principio, de hecho, en Facebook dije, ya, fiestas infantiles, puedo poner una obra de teatro, pero no di una, nadie me contrató. Puse Reiki, meditación y algo más, que es algo que manejo. Y nada, yo dije, necesito algo. ¿Qué hice? Aplicación de Uber. Si bien al principio los tres autos que tenía eran alquilados a otras personas, cuando faltó uno ella decidió hacerse cargo ella misma y que todas las ganancias se fueran directo a su bolsillo. Gracias a esta decisión, Alejandra Procuna dejó a un lado el ego y se dedicó a vivir al día. La actriz, que ha participado en más de 25 telenovelas, mencionó: vienen cosas muy buenas, pero seguiré manejando. A pesar de que la actriz ha estado muy activa en redes sociales y ha tenido un par de apariciones en telenovelas, no se le había visto en un proyecto grande últimamente. Sin embargo, fuentes cercanas a la mexicana afirman que Alejandra ya forma parte del elenco de la nueva telenovela llamada La Mexicana y el Güero, producción que se viene realizando en Televisa, esta casa televisora que al parecer ya la recibió de vuelta. Y es que si podemos tomar el ejemplo de alguien, es el de Alejandra. Ella demostró que además de dedicarse a la actuación, supo cómo emprender su negocio en tiempos de crisis. Para nadie es un secreto que la vida de los artistas y de los actores implica algo de incertidumbre, ya que como lo hemos mencionado, los proyectos son temporales y a veces cuesta mucho trabajo hallar uno que se ajuste a tu perfil. A veces se puede tener una muy buena racha, donde te contraten para una obra de teatro, la cual, si tiene éxito, puede terminar haciendo una gira por todo el país. Pero si esta solamente es para una o dos, o a lo mucho tres puestas en escena, es todo, ahí se quedó el esfuerzo. Como ya lo hemos mencionado, es muy difícil tener un trabajo muy constante, y más siendo actor o actriz. Si tienes suerte y estás en tu mejor momento, pasas de una telenovela a una obra de teatro, de una obra de teatro, no sé, a una película, y así se va medio repitiendo el ciclo. Pero todos somos humanos, todos envejecemos, y llega un momento en el que puedes hasta pasar de moda y que las televisoras y productoras ya no te quieran contratar. Cuando ella entró al negocio de Uber, ella mencionó: con mi coche dije, pues voy a ver si funciona. Me di de alta y lo manejé 2 días y comprobé que sí funciona, sí entran viajes y sí entra dinero. Con esto puedo vivir al día, puedo ir al gimnasio, puedo ir al súper. Esto es lo que llega a lo que yo soy, que soy actriz. Llevo 30 años de carrera en esto. Pero paralelo a eso, haciendo a un lado el ego y principalmente haciendo a un lado el que dirán, dije, voy a manejar. Y es que sin duda alguna Alejandra ha estado bastante orgullosa de su trabajo paralelo. Hasta publica selfies en sus redes sociales mientras va manejando. Obviamente el carro no va en movimiento, no se preocupen. Y es que como lo ha mencionado, en el momento en que le llegue la oportunidad de regresar a ser actriz, ella puede tomar el trabajo y después de que se acabe el proyecto, seguir manejando. A mí se me hace una excelente decisión. No es como que de un día a otro ella ya de plano dejó de ser actriz. Ella toda la vida va a ser actriz, pero no toda la vida va a tener trabajo de eso. Y si mientras puede ocupar su tiempo ganando dinero, como ella lo ha dicho, que ese dinerito se vaya directo a su bolsillo, pues qué mejor.
Además, a mí me fascina la idea de que haya hecho a un lado el ego y el qué dirán los demás. Se me hace digno de un aplauso. ¡Bravo, Ale! Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Alejandra Procuna haya tomado una buena decisión en tomar este trabajo de Uber y entrelazarlo con su trabajo de actriz? ¿Crees que haga buen papel, sea cual sea, en la nueva telenovela La Mexicana y el Güero? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.